a este video. La canción se llama Que la vida. Sean todos bienvenidos a este video de Alanji Studio para el nuevo canal Summit de Alanji. Buenos días, amigos y amigas de este su canal, Alanji Studio. Nos sentimos muy contentos, muy honrados de poder llevar este contenido sobre cómo componer una canción desde cero. Estamos mostrando el proceso de una de nuestras primeras canciones que mostraremos en el canal Summit, nuestro proyecto musical para todos ustedes. Qué gran gusto poder compartir, qué gran gusto poder interactuar de esta manera porque estamos intercambiando impresiones. Personas nos han escrito a través de las redes sociales y eso nos encanta ver esa retroalimentación, nos encanta saber que hay personas que también conectan con esto, hay personas que están deseando también mostrar su arte y por eso estamos animándonos a hacer esto porque sabemos que sí se puede, sabemos que sí podemos lograrlo. La industria de la música ha cambiado mucho a lo largo de los años, lo hemos visto, y hoy en día el home studio vino para quedarse porque es práctico, porque si le sabes conducir de buena forma, te va a dar muchos frutos, te va a dar muchos resultados. Fruto de ello es el canal Alanji Studio, en el que compartimos contenido educativo musical con mucha frecuencia. Y ahora Summit se une a este proyecto musical que estamos encantados de compartir con cada uno de ustedes. El día de hoy, en este capítulo número 2, vamos a ver producción, el proceso en el cual todo lo que vimos en el cuaderno la semana pasada fue introducido a la computadora. Cabe mencionar que en este momento la canción no ha sido finalizada, está en fase de mezcla y masterización, que es el video que toca la siguiente semana. Entonces vamos a ver algunos aspectos que tomé en cuenta para esto. Esta es la última intervención que tengo directamente en un video porque después para la sesión de mezcla y masterización, la preparación de la sesión de mezcla, Alan es el experto en esto completamente y él estará con un video un poquito largo, pero que vale la pena ver porque incluirá sonido blanco, sonido rosa y otros aspectos muy interesantes que van a enriquecer bastante esta composición y también puede enriquecer la suya. Así que comencemos. Ahora les voy a mostrar la melodía que dio origen a esta canción. Vamos a buscarla. A ver si la encuentro. Ya viene. Son como un viento que todo cambió. Todo cambió. Si se dan cuenta, tenemos esa melodía principal. Esa fue la que le dio forma a toda la canción. Es un sonido ascendente que vuelve a bajar, vuelve a subir y se repite. Es un ciclo. Da la sensación de que no es el final, que algo sigue y sigue y sigue. Así como la vida. Eso es lo que quería ejemplificar con esto. Que la vida sigue. Te caes, pero sigue. Es de altos y bajos. Uno de los sueños dorados para mí es tener un Steinway aquí en la casa, sería bellísimo. Hace muchos años me gustaba mucho el sonido del piano Steinway que tiene la galería de Logic Pro. Ese era el piano que siempre tomaba para poder componer. Quería un sonido puro, un sonido a mi parecer, ¿verdad? A mi punto de vista, un sonido al que después le fuera adicionando todo. Pero esta vez utilicé un sonido diferente. Ahora estoy utilizando principalmente los sonidos de Complete Control de Native Instruments y también Alan adicionó algunos sonidos de Rolly, las galerías de Rolly que son tan hermosas, que ofrecen sonidos tan llenos, tan grandes. Uno de los sonidos bases de esta canción está hecho con Analog Dreams de una de las galerías también de Native Instruments. Es un sonido bastante amplio. Es este que pueden escuchar aquí. Ese sonido que se hace grande, ese sonido que se hace
inmenso, me encanta mucho. Para la melodía principal, desde que comencé a sonarla y sonarla en mi cabeza, quería un sonido que fuera de cierto modo etéreo, pero también quería algo que evocara claridad, que evocara un sonido fuerte, que se escuchara con bastante potencia. Entonces, incluí 4 capas para la melodía, de la cual les he hablado bastante, y al final quedó así. Entonces, esa es la frase principal de la canción. Todos esos sonidos son de Complete Control. Respecto al bajo, me encantó muchísimo el bajo Buzzsaw de Native Instruments también, de esta galería. Vamos a ir con un aspecto muy interesante al final de la canción respecto a la batería. Regularmente toco batería y me encanta hacerlo porque te ofrece una libertad de expresar lo que tú quieres, lo que tú quieres gritar, lo que tú quieres cantar, pero como no lo puedes hacer así, entonces lo evocas con tus manos y tocas fuerte, y entonces quise darle esa potencia, quise darle esa energía a la canción. Por eso, al final de la canción, hago una sensación de retardo en el último coro que canto. Vamos a escuchar qué dice. De hecho, en esa parte ni siquiera hay platillos en el tiempo 1, si se pudieron dar cuenta, no hay ni un solo platillo en el tiempo 1, sino es el bombo quien acentúa el tiempo 1, y luego vienen los platillos en los siguientes tiempos. Me encanta esa parte de verdad, porque remarca el coro y lo hace de una manera distinta a través de la percusión. Desde un inicio quise que esta canción representara fuerza, representara energía, poder. Poder para romper los límites y hacer cumbre. Pero no solo esas cumbres físicas de las que les hemos hablado en el canal de Aventuras, sino cumbres personales, logros, decisiones que otorgan libertad. Pues esperamos que esta canción logre su cometido. Hasta aquí llega mi intervención directa en esta canción. Ha sido un gran gusto para mí poder compartir. Alan Brainerd viene con la siguiente sesión. Él va a preparar la sesión de mezcla, hará una adición de sonido blanco, sonido rosa, cosas muy interesantes que van a ver en este canal. También mezcla, masterización, y va a ser un video un poquito largo, pero yo creo que va a valer la pena. Así que es un gran gusto para mí compartir con todos ustedes y nos vemos en la presentación final de este video. Cuando escucho esta canción pienso también en las personas que tuvieron una primera vez en plena pandemia, es decir, su primer trabajo, su primer bebé, su primera novia inclusive, su primer grado de diversificado, su primer grado de básicos, su primer pérdida. Y sé que nunca podría ser a como era antes, a como lo conocimos todos nosotros. Por ellos también es que cantamos, por ellos es que también creamos esto, para todos aquellos que necesitan escuchar algo que les pueda levantar.